Yo agradezco mucho que existan las redes sociales porque la televisión pues te hace sentir parte de un equipo muy grande, pero cuando sales, el público entra en tu vida. Carlitos Calderón, buenos días, muchas gracias por tu tiempo, muchas felicidades también, ¿cómo estás? Muy bien, Clary, gracias a ti por esta muestra de cariño, te lo agradezco mucho. No, 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 de verdad, yo creo que de las más complacidas por verte en este programa matutino, yo creo que desde la primera vez que apareciste y que llegaste como conductor invitado, las redes sociales estallaron y todo el mundo decía, Carlitos, quédate, Carlitos, quédate. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Me siento muy feliz, me siento muy amado, me siento muy respaldado, me siento muy validado. Han sido puras cosas buenas. Yo, como bien dices, no me esperaba ese apoyo, ¿no?, de la gente. Tantos y tantos mensajes que me dicen que se cambiaron de canal, que ahora ven el programa por mí, que pues, no sé, para el ego te puedo decir que se siente muy bien, pero también creo que es un testimonio, ¿no?, de que cuando haces las cosas con amor, pues el amor te regresa. Claro, ¿cómo ha sido para ti? Porque yo creo que es una justa pregunta. La transición no es fácil, me imagino, pero quisiera más que todo escucharlo de ti. Me imagino habrá alguna reflexión de fondo. Sí, y no te puedo decir que es difícil, porque cuando haces lo que amas, se da fácil, ¿sabes? Yo, difícil fue la incertidumbre, difícil fue el ajustarme al cambio de vida, difícil fue el saber que pues tienes que dejar a ciertas personas y ciertas cosas detrás. Eso son momentos difíciles, pero pues así es la vida. Entonces, para mí siempre se sintió como que estaba navegando en aguas nuevas, y eso pues también te llena de emoción. Y te abrazas a la fe, te abrazas a tu familia, te abrazas de amistades que a lo mejor tenías olvidadas, ¿no? Y se vuelve como dices tú, un aprendizaje muy bonito de que con fe y con optimismo, pues las cosas buenas llegan. Yo cuando entro aquí, no sé por qué me sentí en casa, te lo digo honestamente. Desde que entré, creo que el policía de la garita en algún momento trabajó en Univisión. Desde que llegué y bajé la ventana, salió y me dijo, Carlitos. Y entré y la de la puerta, Carlitos. Y la de la cafetería, Carlitos. Y los productores y los camarógrafos, Carlitos. Entonces no me dio tiempo ni de sentirme como que había cambiado nada en mi vida, al contrario. Ha sido súper bonito. Es un medio muy pequeño y hay mucha gente que conozco desde hace muchos años. Y creo que eso le ha dado a los que no conocía una idea de quién soy yo y ha hecho que la confianza sea más fácil de cimentar. Entonces, me he sentido como en casa, te digo la verdad. Sabes, viendo todo lo que pasó, cómo estás ahora, siento que las bendiciones llegan por una razón, porque a muy pocas personas se les cierra una puerta para abrirles otra. Normalmente son ventanas, normalmente son rendijas, pero en tu caso fue una puerta y una puerta muy grande y una puerta en lo que tú eres, en lo que te caracteriza también como ser humano, porque hay un momento en el que tu profesión ya no se vuelve tu profesión, sino que es lo que también te representa como persona. Sí. Verlo así, reflexionar la bendición y cómo esto también puede haberte llevado aún a cimentar más tu fe, cómo te tiene ahora como hombre, como persona, como familia. Pues mira, yo veo la fe como eso, ¿no? Es muy, se te escapa a veces, pero te tienes que acordar que la fe se trata de saber que no importa lo que esté pasando, tú debes de estar seguro de que lo que viene es mejor. A lo mejor no es lo que esperas, a lo mejor no es lo que pensabas, pero sabes que es a donde tienes que estar. Yo no te puedo decir que sabía que iba a pasar esto, pero sí te puedo decir que sabía que iba a estar bien y que mi familia iba a estar bien. Entonces, es algo muy curioso. Yo no sé si sepas, pero Despierta América yo entré
casi, casi a fuerza, me metí. Yo me metí como porque dije, esta es la oportunidad para mí, y convencí a mis jefes y convencí a mucha gente de que yo podía hacerlo. Y aquí la diferencia fue de que ellos me dijeron, ven, tú puedes estar aquí, creemos que puede ser una buena adición. Y eso cambia todo, cambia tu percepción de tu trabajo, de tu trayectoria, de cómo te mira la gente, cómo te miran los jefes, los creativos. Entonces sí es un aprendizaje muy grande, pero definitivamente la fe juega un papel muy, muy importante, y creo que nuestra gente lo sabe, ¿no? Porque nos manejamos a base de fe muchas veces. No, y además también el recibimiento, no solo de la gente, es que, a ver, siento que el recibimiento de la gente fue tan bonito en las redes sociales. Yo no he parado de ver comentarios positivos, también el de tus compañeros y otros colegas de la industria. El mismo Daniel Arenas te dejó un mensaje muy sentido, tanto en respuesta al mensaje que tuvo en primera instancia, le dejaste cuando se retiró, como ahora que tú eres el conductor confirmado. ¿Cómo llena tu corazón el saber que tus colegas te aprecian y que el público literalmente te fuiste y siempre esperó que regresaras? Es muy conmovedor, te lo digo de corazón, te hace sentir chiquito, te hace sentir como la hormiga atómica, ¿no? De este tamaño, pero con un poder enorme de amor y de amar. Yo nunca me sentí solo. Yo agradezco mucho que existan las redes sociales, porque la televisión pues te hace sentir parte de un equipo muy grande, pero cuando sales, el público entra en tu vida y te busca y te apoya y te pide de regreso, y es algo que yo nunca había experimentado de una manera tan poderosa como dices. Y cuando llego acá y hay gente en la que, pues mira, cuando me dicen quieres ser parte, yo siempre he sido una persona que entra con una mente creativa, ¿no? A los proyectos. Y entro y veo a una Miss Universo, a una influencer de las más grandes e importantes del mundo, a un actor queridísimo por todo el mundo, a la conductora, yo creo, la mejor conductora de entretenimiento que hay que en el mundo, a la gente de noticias del canal. Y dije, ¿sabes qué? Aquí me puedo sentir como que lo voy a complementar, que voy a hacer a esta Miss Universo sentirse más Miss Universo, a este influencer más influencer, a este actor más actor, a esta conductora más conductora. Y el hecho de que eso lo vean ellos y lo aprecien y me lo digan al aire y me echen esos cebollazos, como decimos en México, ¿no? Me echen piropos, es muy bonito. No sé, no me había pasado antes. No, pero qué bonito, ¿sabes? Yo creo que al final uno recibe lo que siembra. Independientemente de que a ellos vayas conociéndolos ahora, recibes lo que siembras, porque esa es tu esencia, ese eres tú y es lo que has podido dejar con tu trabajo. Ahora, a mí me gusta mucho, y yo sé que ya es lo último que podemos conversar, pero me gusta mucho cómo has entrado de lleno a hablar de cada proyecto de la cadena, como que si llevaras años hablando de La Casa de los Famosos, de La Isla, de los 50, que obviamente vendrán a comentarlo pronto. ¿Cómo te sientes? Es como que si nunca has dejado de hablar de esto. ¿Sabes qué? Es muy curioso, pero la energía aquí es distinta. ¿Por qué? Porque no quiero hablar de Univision, pero los proyectos de Univision no eran de Univision, eran proyectos de otra empresa. Aquí son proyectos de casa. Y la energía se siente distinta, se siente como que todos estamos en el mismo proyecto, ¿sabes? Y eso mismo te hace sentirte curioso, te hace sentirte responsable, te hace sentirte parte, te hace sentirte que quieres que triunfe La Casa de los Famosos, que triunfe La Isla, que triunfe la telenovela, que triunfe la serie. Quieres ser parte, y esa energía es muy particular de aquí. No creas que es muy común de encontrar, y es parte pues de la estructura de esta empresa, ¿no? Tan grande, tan poderosa, con tantos recursos.
Entonces, sí, creo que es consecuencia de eso que yo me he sentido tan curioso de entrarle y conocerlo y saber y apoyar. Entonces, es muy sabroso. Carlitos, de verdad, muchas gracias por esta conversación tan bonita, por ser tan abierto, por regalarme tanta, no solamente información, sino también tanta alegría cada mañana y también en esta conversación. Y espero que cuando volvamos a conversar sea para celebrar un aniversario dentro de la cadena o que también llegues a tener un programa para ti solito, quien quita. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Clary. Te agradezco mucho tus palabras y que así sea. Te veo pronto. Hasta luego, bye. Bye.